Benvolguts germans i germanes que seguiu aquesta Eucaristia a través d'internet, a través de Radio Estel. També saludo especialment als nostres germans sords que teniu aquí el traductor, el vostre estimat mossèn Xavier Pagès. A tots vosaltres, la meva estima i la meva oració i el meu saludo. Com us deia al principi, avui resarem de manera especial per tots els que han mort aquests darrers dies sense poder fer un funeral, un respons, però avui preguem aquí per tots ells, per cadascú d'ells. Amb tota confiança els posarem en les mans del Senyor. I mireu, l'Evangeli d'avui ens dona com una profunditat per a entendre una mica més el que és la nostra vida i sobretot aquest moment del traspàs, de la mort dels éssers estimats. Com entendre-ho des de la visió, la mirada de Déu, de Jesucrist? Mirad, en el Evangelio aparecen, voy a hacerlo un poco especie, como estilo de telegrama, ir recordando y sacando el mensaje de este Evangelio que acabamos de escuchar. Lo primero de todo, hay un aviso a Lázaro, digo, perdón, a Jesús. Le dicen, Lázaro está enfermo. Y Jesús sigue, como que no escucha. Viene el segundo aviso, Lázaro ha muerto. Y entonces dice, pues vámonos allí a casa a dar el pésame. Parece que Jesús no tiene prisa en solucionar los temas. Es un misterio eso. Pero la clave nos la dará al final, lo acabamos de escuchar. Y en ese transcurso de camino, desde el momento en que sabe que Lázaro ha muerto hasta que llega a Betania, aparece la reflexión del incrédulo, de Tomás. Tomás, el que cuando le dicen los apóstoles, ha resucitado Jesús, dice, si yo no lo toco y no lo veo, si no pongo mis manos en las llagas, no lo creeré. Vosotros sois unos incrédulos, os creéis cualquier cosa. El incrédulo Tomás. Y nos da la clave de su incredulidad, de sus dudas interiores. Pues si Lázaro ha muerto y Cristo no ha hecho nada, vayamos y muramos con él. Y acabamos ya con esta historia. Jesús me parece que no es el Mesías. Me parece que nos está engañando. ¿Qué cosa? El pensamiento de Mateo. Digo, perdón, el pensamiento de Tomás, el incrédulo, que luego creerá y hará esa confesión tan maravillosa de fe. Señor mío y Dios mío. Pero eso vendrá después de la resurrección. Ahora están sus dudas, como tanta gente. Estamos también en nuestras dudas del por qué la muerte, de por qué el dolor, de por qué el sufrimiento. Y aparece un cuarto momento, Marta, la hermana de Lázaro. Y Marta, que le da en tono de reproche cariñoso, pero un reproche a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora sé que tú harás algo. Ella le reprocha, tiene su duda, pero se confía a Cristo. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es una rotundidad impresionante la de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y escuchar esto, cuánto bien nos hace. Y Marta dice, sí, yo sé que ya resucitará el último día. No, no, resucitará ahora y lo vas a ver. Fíjate de mí, queridos hermanos. Esta pregunta nos tortura también y quiere entrar dentro de nosotros para calmarnos. A la vez que parece que tortura, calma. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú de verdad eso? Yo soy la resurrección. ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿Lo creemos cada uno de nosotros? Es que Jesús nos traspasa, nos hace ir más allá de este mundo material que vemos, que hay otra vida que no la percibimos, que hay otra felicidad que no vemos y que allí nos juntaremos todos.
Y esto nos da miedo porque no lo conocemos. Lo desconocido nos da miedo. Pero Jesús nos lo dice con una paz. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Y eso mismo le dirá también a María, cuando acuda a María, que le dice también, si hubieras estado aquí. Y María tiene que aprender también a confiar en Jesús. Y confía en Él. Pero Jesús, impresionante, llora. Llora porque es humano. Su corazón comparte nuestro dolor. Mirad esta tarde también ante tantos difuntos, ante vuestros difuntos, ante tus familiares y amigos difuntos. Jesús llora porque tiene un corazón de carne. Es misericordioso, lo decíamos en el Salmo de hoy. Dios es grande, su amor es inmenso, su ternura y su misericordia son eternas. Jesús llora. Y de pronto aparece la alegría. Llega Jesús ante el sepulcro, lleva 4 días enterrado y le dice con esa fuerza de la palabra de Dios, que lo puede todo, como cuando cogemos el pan y decimos, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y ahí está el cuerpo del Señor, ahí está presente el Señor, le dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale, y Lázaro sale fuera y lo devuelve a su familia. Marta y María se abandonaron en las manos del Señor, y eso es lo que nos pide Dios también, abandonémonos en las manos del Señor y en Él encontraremos la paz, porque Él no nos abandona ni siquiera en este gran peregrinaje al final de nuestra vida, que es el paso de esta vida a la otra a través de la muerte, que es una puerta que nosotros nunca hemos franqueado, pero que es una puerta que introduce en la luz y en la paz del Señor. Mirad, con la resurrección vuelve la alegría a los corazones. El Señor nos dice, yo soy la resurrección, creed en mí y creed que vuestros hermanos, vuestros amigos, vuestros familiares ya viven en la vida definitiva, si de verdad se apoyaron en el Señor y si de verdad los ponemos nosotros en las manos del Señor. Hay un poeta español que se llama José Antonio Peñalosa que dice, y con esto quiero acabar, Dios besó al pecador en la mejilla. Cuando se hizo hombre, tomó nuestra carne y puede por tanto afirmar, y muerte no es morir si yo estoy contigo. Qué bonito, qué bonito. Dios besó al pecador en la mejilla. Ha besado a tus hermanos difuntos. Te besa a ti, me besa a mí, pecador. Y muerte no es morir si yo estoy contigo. La vida en mayúscula, la vida en plenitud, te la regalo y os la regalo a todos.